pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Inteligencia artificial. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Carta de Santiago, capítulo 3, versos 7 y 8. Hace un par de días pude ver un reportaje sobre la inteligencia artificial, de cómo intentan inventar y experimentar con máquinas a las que dan un aspecto humano e intentan no solamente que imiten nuestros movimientos y reacciones, sino que pretenden que lleguen a conclusiones propias de seres humanos sensatos y razonables. Y viéndolo, pensaba en todo el camino que nos queda por recorrer en el conocimiento de nuestro propio corazón y en la falta de autocrítica real que hay en todos nosotros. Y aún así, pretendemos hacer máquinas que piensen de un modo sensato, cuando nosotros, en cantidad de ocasiones, no es que no lo consigamos, es que ni nos lo planteamos. Si leemos el capítulo 3 de la Carta de Santiago, podemos llegar a tener un poco más de conocimiento de nosotros mismos, de cuál es nuestra forma natural de pensar, de lo grande de nuestras limitaciones y de la dificultad que tenemos en controlar aún a uno de nuestros más pequeños miembros. Sin embargo, pretendemos creer y controlar una inteligencia basada en la nuestra, que está llena de orgullo, de egoísmo y de necedad. Dice la Escritura que Dios llama a cada estrella por su nombre. Y si miramos el cielo, o si podemos ver de esas fotos del universo, podemos ver que son miles de millones de millones. Y nosotros conocemos 100, o 1000, o 1 millón. Y nos sentimos casi como si las hubiéramos colgado nosotros ahí arriba. Realmente somos seres altamente jactanciosos. Y no ya de nuestros logros, que si no es porque Dios lo permite, nunca lograríamos nada, sino que llegamos a pretender mejorar la propia creación de Dios. Él, desde su cielo, mira su creación, te mira a ti y te ama, y desea atraerte a sí mismo, hacerte conocedor de su gracia salvadora, Jesucristo, y derramar sobre tu vida incontables bendiciones de paz, gozo, perdón, misericordia, amor. Hacerte conocedor de que esa creación, el universo y sus maravillas, esas profundidades estelares, los colores del amanecer, la paz después de la tormenta, la hizo para ti. Y aún el cielo, su casa, donde la gloria de su santidad y su luz todo lo llena, quiere compartirlo contigo. Por eso, cuando nos miró desde el cielo, con su incomparable amor, nos envió a su Hijo Jesucristo, para que en su nombre, en su muerte y en su resurrección, encontrásemos amplia y generosa entrada en su presencia. Si eres uno de los que ha conocido esa gracia, alábale y no calles, da a conocer las promesas que hay en su persona. Y si aún no le conoces, no lo dudes. Dios no quiere tu casa, no quiere tu coche, no quiere tu dinero, solo quiere tu corazón. Solo quiere amarte, abrazar tu vida y colmarla de esperanza, de paz, ayudarte, compartir contigo su gloria y consolar tu alma. Los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Libro de los Salmos, capítulo 19, verso 1. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.